bienvenidos a otra emisión de Habana Noticiario. Hoy es martes 17 de mayo del año 2022. Soy Humberto Camejo y ya comienzo informándoles que asuntos medulares relacionados con la capital de todos los cubanos fueron discutidos por las principales autoridades del partido y el gobierno de la ciudad, de conjunto con los factores implicados en el grupo de trabajo temporal. Los detalles a continuación. Temas de la realidad habanera, desde la situación epidemiológica hasta el abastecimiento en las cadenas de tiendas y el proceso de recuperación tras el accidente del 6 de mayo en el Hotel Saratoga, fueron analizados esta jornada en el grupo de trabajo temporal. La vacunación contra la COVID-19 avanza con un 99,9% en primera dosis, un 94,2% con esquema completo y un 84,1% con las dosis de refuerzo. Los casos positivos bajan y el panorama asociado al SARS-CoV-2 en sentido general se mantiene estable. En el encuentro se analizó con especial énfasis la situación reportada en la tienda El Palace del municipio Cotorro y se hizo un llamado a lograr una equidad en la distribución de alimentos. El tema de la harina también trascendió. Se espera que mejore su calidad en los próximos días a las necesidades de la población. El abastecimiento de agua por redes presenta afectaciones en el sistema central fundamentalmente, aunque también se reportan irregularidades en el este y oeste y otras en el suministro por pipas. Se trabaja para solucionar los problemas presentados en ese sentido en el menor tiempo posible. Las autoridades insistieron en la importancia de intensificar la recogida de desechos sólidos en la ciudad. Debido a deficiencias técnicas e irresponsabilidades, este aparte requiere mayor atención en lo adelante. En lo referente a la recuperación luego del suceso del Hotel Saratoga, se constataron los avances en la recogida de escombros, demolición de los edificios más afectados, extracción de pertenencias de los apartamentos dañados y atención pormenorizada a familias que sufrieron pérdidas de seres queridos o de índole material. En la Escuela Concepción Arenal y en las instituciones cercanas al hotel afectadas por la explosión, las recuperaciones siguen con buen ritmo. El camarógrafo Michael Aulet y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Y todos los 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de Prevención contra la Hipertensión Arterial. En La Habana, las autoridades de la Dirección Provincial y Territorial de Salud convocaron a la comunidad para llamar a la toma de conciencia respecto a este enemigo silencioso que afecta cada vez más a un número considerable de capitalinos. Entre el 30 y 40% de los capitalinos son hoy diagnosticados con hipertensión arterial, padecimiento que impacta de forma significativa en la mortalidad de los cubanos. Con el sueño latente de disminuir estas cifras desde las comunidades, se realizan encuentros como el de esta mañana en una de las áreas de salud del Policlínico 19 de Abril, ubicado en Plaza de la Revolución, para promover estilos de vida saludables. La hipertensión arterial es un grave problema de salud. La hipertensión arterial necesita de escándalo, necesita de estremecer y estremecernos, porque es la responsable de la, directamente de la muerte de entre un 15 y un 20% de los cubanos, al igual que sucede en el resto del mundo. Ante un drama semejante, con un sistema de salud como el que tenemos, con las potencialidades que tenemos, estamos en condiciones de revertir esta situación. En Cuba, la prevalencia de hipertensión arterial es elevada en edades adultas, mas en los últimos tiempos existe un creciente número de niños hipertensos condicionado por el incremento del sedentarismo, la obesidad e inadecuados hábitos alimenticios. Según la tercera encuesta nacional de factores de riesgo, el 30,9% de los cubanos mayores de 15 años sufren hipertensión arterial, lo cual significa que más de 2.6 millones de personas en el país son hipertensas. Incluso esta cifra podría ser superior. Este problema de salud no escapa a Plaza de la Revolución, donde el 27.6% de nuestra población sufre de hipertensión. Actividades culturales y deportivas, promoción de salud, venta de productos agrícolas y medicina natural, así como una muestra del adecuado chequeo a seguir por todos, sucedió luego como espacio de interacción y prevención comunitaria contra la hipertensión arterial. Wendy Oseguera, Habana Noticiario.
Una representación de nuestra comunidad de profesores de lengua inglesa, en colaboración con el British Council en Cuba, participan de forma presencial en la edición 55 de la Conferencia y Exposición Internacional para Profesionales de la Enseñanza del Idioma Inglés como Segunda Lengua, que acontecerá del 17 al 20 de mayo de 2022 en Belfast, Reino Unido. El evento, que reunirá a 3.000 profesionales de más de 100 países, es una oportunidad única para conocer a los principales formadores, teóricos, profesores en activo, escritores de materiales y editores, e intercambiar ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje de esa lengua. Los participantes de la delegación cubana podrán actualizarse sobre las nuevas tendencias en la enseñanza y el aprendizaje del inglés, con el objetivo de optimizar el proceso y participar en la formación de habilidades en los jóvenes profesores de ese idioma. El British Council está presente en La Habana desde 1998 y desde entonces desarrolla conexiones, entendimiento y confianza entre personas y organizaciones del Reino Unido y Cuba a través del arte, la cultura, la educación y el inglés. Actualidad, Habana Noticiario. En Cuba solo se reportan al cierre de este lunes 46 nuevos casos positivos al COVID-19, excepto Guantánamo y Las Tunas. Todas las provincias del país presentaron enfermos por el virus. En La Habana hubo solo 7 confirmados. La vigilancia del COVID-19 en el día de ayer arrojó la cifra de 46 nuevos casos positivos a la enfermedad, luego de realizar un total de 3.902 muestras. El país acumula desde el inicio de la pandemia 13.798.870 muestras realizadas y 1.104.707 positivas. De los 46 diagnosticados con el virus al cierre del día, 43 fueron contactos de casos confirmados, 1 con fuente de infección en el extranjero y 2 sin fuente de infección precisada. Del sexo femenino hubo 28 personas y del masculino 18. Según grupos de edades, los menores de 20 años fueron 17, de 20 a 39, 12, de 40 a 59 años, 9 casos y de 60 y más, 8. Varias provincias aportaron solo un caso respectivamente a las estadísticas. Las de mayores números son Ciego de Ávila, con 5 casos, La Habana, 7 casos, Santi Espíritu, también 7, y el municipio especial Isla de la Juventud, con 10 positivos. En el caso de la capital, el municipio Arroyo Naranjo presentó 2 casos autóctonos, mientras que 10 de octubre, La Lisa, Marianao y Playa tuvieron un enfermo cada uno, también autóctonos. Plaza de la Revolución contó con un enfermo, en este caso importado. En hospitales de todo el país se encuentran ingresadas 404 personas, de ellas 397 con evolución clínica estable. Se atienden en las salas de cuidados intensivos a 7 pacientes confirmados, de los cuales 3 se reportan como críticos y 4 como graves. Cuba rebasa otro día sin reportar fallecidos. Daniela Gutiérrez, Habana Noticiario. Vamos a revisar la prensa digital. Comenzamos por la Agencia Cubana de Noticias. Llaman a uso eficiente de la ciencia en el Día del Campesino, con el llamado de Rafael Santiesteban Pozo, miembro del Consejo de Estado y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, SANAP, a un aprovechamiento eficiente de la ciencia, la técnica y la agroecología. Este 17 de mayo se celebró en la provincia de Cienfuegos el Día del Campesino. Por su parte, restablecerá sus servicios este miércoles en la plataforma En Zona. También inicia Cubadisco 2022 con un concierto de Nachito Herrera. Otras informaciones en la Agencia Cubana de Noticias. Firman Cuba e Irán acuerdos en el sector biotecnológico. También impacta bloqueo de Estados Unidos, programa de donaciones de sangre en Cuba. Revisamos Granma en esta jornada. Los tiempos siguen siendo complejos y desafiantes, pero ya estamos entrenados. Es parte de las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura de la quinta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura en la jornada de ayer. Estas y otras informaciones en las redes. Seguimos con más en Habana Noticiario. Hola.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los Deportes en Habana Noticiario. Comenzamos hablando de béisbol. Y es que el equipo de Industriales por estos días entrena y espera para poder jugar los partidos pendientes y definir su lugar de cara a la postemporada de la pelota cubana. En estos momentos los azules están clasificados, pero dependiendo de los juegos que están pendientes, pues se sabrá la ubicación final y de ahí entonces saldrá el equipo rival de cara a los cuartos de final de la Serie Nacional. En la jornada de hoy se jugaron dos partidos y no se definió nada. En el caso de Villa Clara fue mejor que Artemisa con pizarra de 10 carreras por cero. De esta manera, el equipo de Villa Clara pues conectó un total de 16 imparables y contó con la victoria de Javier Mirabal, al tiempo que Israel Sánchez era el que perdía. Y en el otro compromiso de esta fecha, el caso de La Isla se impuso a Mayabeque 7 carreras por 3, ganó Diorbis Navarro. Y aquí hay datos significativos en lo individual, y es que Liceo Rojas se robó 4 bases y ahora es el líder en este departamento con un total de 26, al tiempo que Franklin Quintana se apuntaba a su salvamento número 14 para cerrar ya como líder en este departamento. Vean ustedes en la gráfica que quedan juegos por efectuar. La subserie Villa Clara frente a Artemisa apenas ha cumplido uno de los 3 juegos programados, y esto pudiera alterar el orden de los juegos pendientes para Industriales, que los tiene programados para el día jueves 19 y también para el viernes 20, pero hay que esperar a ver el desarrollo de esa subserie entre los equipos de Villa Clara y Artemisa. Cuando concluye esa subserie, es entonces que se van a confirmar los juegos. En resumen, Villa Clara está obligado a ganar los 3 partidos que les resta, que son estos 2 frente a Artemisa y uno que tiene pendiente frente a Mayabeque, para entonces poder aspirar a la clasificación. Si Villa Clara pierde uno de los juegos que tiene por efectuar, estaría automáticamente eliminado y le daría la clasificación al equipo de Pinar del Río. En estos momentos hay 7 boletos confirmados, que son para Santi Spíritus, Las Tunas, Granma. El caso también en la tabla de posiciones aparece posteriormente el caso de Mayabeque, Industriales, Ciego de Ávila y Matanzas. Y vean ustedes que en estos momentos Pinar del Río está en el octavo lugar. Pero Villa Clara, si gana los 3 que tienen pendiente, llegaría a 40 victorias y puede desplazar al equipo de Pinar del Río. Por lo tanto, este es el panorama de la Serie Nacional de Béisbol. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, los Naranjas y los Cazadores van a jugar el segundo compromiso de esa subserie. Si gana Villa Clara, hay que seguir jugando los partidos pendientes, pero si pierde el equipo naranja, automáticamente quedaría eliminado de la batalla por la clasificación. Hay que decir que hoy el equipo de la Isla de la Juventud cerró su calendario competitivo con esta victoria ante Mayabeque, Las Palmas, por supuesto, para los Piratas. La afición azul, reiteramos, tienen que estar atentos porque los juegos programados para Industriales pudieran cambiar de fecha, todo en dependencia de los juegos que están efectuándose en tierras naranja. Y ya para cerrar, nos vamos con un vistazo al mundo del boxeo y les voy a decir que Cuba sigue preparándose en tierras mexicanas para el compromiso que va a desarrollar en Aguascalientes, en lo que será el debut de los domadores de Cuba ya en el boxeo profesional. Allí se están preparando, se van buscando la forma óptima para este cartel. Así cerramos este tiempo con los deportes. Un saludo a los amigos de la capital. Se mantiene sobre superficie la presencia de una vaguada y también en niveles medios y altos sobre el sudeste del Golfo de México, otra vaguada superior que mantiene un flujo del suroeste muy inestable sobre todo el territorio nacional, imponiendo condiciones de inestabilidad y favorables para las lluvias, principalmente en horas de la tarde, en combinación con el fuerte calentamiento del día. En una imagen ampliada de satélite meteorológico podemos apreciar cómo hasta ahora predominan los nublados sobre gran parte del territorio capitalino y todavía pueden ocurrir algunos chubascos y lluvias en lo que resta de día. Durante las próximas horas tendremos que se mantiene también la probabilidad de lluvias en horas de la tarde para este día. Tendremos entonces que en la madrugada predominará la poca nubosidad y en cuanto a los valores de temperaturas mínimas al amanecer estarán entre 21 y 23 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles durante todo el día y tendremos mar tranquila en el litoral capitalino. Ya en la mañana tendremos que estará con sol y algunas nubes y valores de temperatura ambiente de alrededor de 27 y 29 grados Celsius. En la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades, principalmente del interior, donde pueden ocurrir aislados chubascos y lluvias. En cuanto a los valores de temperaturas máximas, será una tarde cálida con valores cercanos a los 31 grados Celsius, aunque pueden ser superiores en algunas localidades.
Para los próximos tres días se mantiene alguna probabilidad de lluvias sobre el territorio capitalino asociado a este flujo húmedo del suroeste en niveles medios y altos de la atmósfera, disminuyendo ya hacia el sábado 21. En cuanto a los valores de temperaturas mínimas, tendrán poco cambio entre 23 y 24 grados Celsius y las máximas tendrán una tendencia al ascenso con valores cercanos a los 31 grados Celsius para este jueves. Sin embargo, para el viernes y el sábado estarán cercanas a los 33 grados Celsius. La salida del sol en La Habana será a las 6:47, la puesta a las 8:05 pasado meridiano y alcanzaremos la próxima fase de cuarto menguante este 22 de mayo. Así que en resumen, continuamos con calor, aislados, chubascos y lluvias en la capital. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan todos una excelente jornada y hasta la próxima. Y cada 17 de mayo, en tributo a la memoria del líder del sector agrícola Niceto Pérez, asesinado en esta fecha, pero en 1946, se conmemora en Cuba el Día del Campesino, fecha escogida para promulgar la primera ley agraria después del triunfo de la revolución. A los 5 meses del triunfo de enero de 1959, se promulgó la primera ley revolucionaria, la reforma agraria. Aquel constituyó un paso que consolidaba definitivamente esa alianza de obreros y campesinos. Se cumplía una de las promesas de la historia me absolverá, alegato de defensa de Fidel Castro durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada. Firmada el 17 de mayo de 1959 en la Comandancia de La Plata por el propio Fidel, se puso en vigor el 3 de junio de ese mismo año. La ley nacionalizaba y repartía la tierra equitativamente y proscribía el latifundio, fijando la posesión de 30 caballerías naturales o jurídicas entre los campesinos y obreros agrícolas. Además, anulaba el derecho de intereses en las tierras del país a particulares y empresas foráneas, excepto a los pequeños agricultores. Porque esta es la alianza de los campesinos con la clase obrera cubana. Y la alianza de los campesinos y los obreros con la clase obrera internacional. La nueva legislación, que nacionalizaba todas las haciendas de más de 402 hectáreas a cada una de las 100.000 familias campesinas, fue regulada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, que estaría presidida por el entonces primer ministro del gobierno revolucionario, Fidel Castro. Pero la reforma agraria de todas maneras va. 15 por cuantos, 67 artículos, 7 disposiciones transitorias y una disposición final componían el cuerpo legal de la nueva reforma de carácter agrícola, cuya última disposición le adjudicaba rango constitucional al declarar la parte de la Ley Fundamental de la República. Esta primera ley de reforma agraria fue derogada el 3 de octubre de 1963. Ania Ortega, Canal Habana. Pero la reforma agraria... Nota informativa, la empresa Aguas de La Habana informa a los usuarios residentes en el este de la ciudad que debido a la realización de trabajos de rehabilitación, mantenimiento y reparaciones en las conductoras y líneas eléctricas que alimentan a la fuente de abasto El Gato, será necesario interrumpir el servicio de agua el próximo jueves 19 de mayo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Por este motivo se verá afectado el servicio de agua en las siguientes zonas y repartos. Municipio de Habana del Este, se afectará el reparto a la mar y parcialmente el Camilo Cienfuegos y la Villa Panamericana. En el municipio de San Miguel del Padrón se verá afectado el servicio de agua a los repartos Jacomino, parcialmente El Afán, Luyanó Moderno, Juanelo, California, María Cristina, La Rosalía, Monterrey, Dolores, Rocafort y Núñez. En el municipio de Cotorro se verá afectado el servicio de agua a los repartos Santa María del Rosario y el centro del Cotorro. En el municipio de Regla se verá afectado el reparto Casablanca y parcialmente la zona baja de este municipio. Asimismo, en el municipio de 10 de octubre se verá afectado el servicio de agua al reparto Lauton. Una vez terminados los trabajos de mantenimiento y reparaciones, se restablecerá el servicio de agua paulatinamente en sus horarios normales. Aguas de La Habana ofrece disculpas a los usuarios afectados por las molestias causadas. El
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, estará a cargo de la primera edición del Congreso Internacional Biocuba Agro 2022, programado del 6 al 10 de junio. En el evento, con sede en el Centro de Convenciones Plaza América en Varadero, se expondrán y debatirán los resultados y avances científicos en biotecnología agropecuaria. Además, permitirá el intercambio científico internacional acerca de biotransformaciones de carbohidratos, nuevos modelos genes para el control de insectos, plantas transgénicas resistentes a enfermedades y plagas, biología de semillas y producción y calidad. Los participantes tendrán la oportunidad de escuchar a líderes de estos temas, crear redes académicas y conocer oportunidades comerciales. Económicas. Habana Noticiario. Y el panel de Museos Historia Local e Identidad Territorial tuvo lugar esta mañana en el Museo de las Telecomunicaciones de Centro Habana como parte de las actividades del municipio por el Día Internacional de los Museos. A pocas horas de celebrarse el Día Internacional de los Museos, este 18 de mayo, varios especialistas acudieron a la presentación del anteproyecto de la Red Municipal de Museos de Centro Habana. Es un proyecto que es un poco abarcador, un proyecto que tiene como objetivo el intercambio entre todos los museos para familiarizar las colecciones, los fondos que existen en esta localidad, que tienen un valor patrimonial. Justo estamos a horas en que se declaró por la Asamblea Nacional, se aprobó la Ley del Patrimonio Cultural y Natural. Creo que es un momento importante para los museos en este Día Internacional de los Museos, que por primera vez en un municipio se piense en constituir una red para el trabajo de los museos y del patrimonio de la localidad. La cita en el Museo de las Telecomunicaciones sirvió también para intercambiar sobre las riquezas de los diversos museos del municipio de Centro Habana. Además, para conocer sobre dos productos editoriales de la empresa cubana de telecomunicaciones Etexa, las revistas Tono y Tonito, así como para el relanzamiento de Recuento, un libro de la ya desaparecida Marta Arjona. Recuento reúne más de 50 textos que escribiera la doctora Marta Arjona, quien fuera la fundadora de la Dirección de Museos y Monumentos y después del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Vale decir que a ella se deben, bueno, las primeras declaratorias al Patrimonio Cultural de la Humanidad, empezando por La Habana Vieja, Trinidad y otras que conocemos. En este libro se hace realmente un recorrido por esos textos que, por otra parte, se convierten en una especie de crónica cultural de tantos años. La historia y la importancia de los museos, la interrelación entre ellos y el trabajo sociocultural desarrollado fueron el centro de esta provechosa actividad. Un encuentro necesario que para mayores resultados se debe hacer más a menudo y abierto al público. El camarógrafo Andrés Beceiros e Ivania Williams Carballo, Habana Noticiario. Y la empresa eléctrica de La Habana comunica a los vecinos y entidades administrativas que por acciones de mantenimiento a sus instalaciones eléctricas ocurrirán interrupciones a este servicio el miércoles 18 de mayo de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los siguientes lugares. Municipio de 10 de octubre en Luyanó, en Arroyo Naranjo en el reparto eléctrico, en Boyeros, en Lídice, La Chata, Unión, Adelaida y Primero de Mayo. En El Cotorro, en la carretera de Ojo de Agua y Calle 100, hasta la fábrica de quesos y Campo de Tiro. En Guanabacoa, en los repartos Unión, Lídice, Ciruela, Colonia y Colina Lenin. En Habana del Este, en la carretera Comino y Papas Company. En La Lisa, en Bello 26. En Marianao, en Ciudad Libertad. En Playa, en Cubanacán y Ampliación de Almendares. En Plaza y El Cerro, en los alrededores de calles 21, EF 19 y 17. Y en San Miguel del Padrón, en los repartos Obrero, Guardiola, Jacomino y California. La empresa eléctrica de La Habana ofrece disculpas por las molestias ocasionadas. Con un saludo comenzamos el segmento cultural de Habana Noticiario. Mañana miércoles se presentarán en un concierto único el pianista Marcos Madrigal y la flautista Niurka González en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. Veamos.
El concierto se inserta en la programación de la Feria Cuba Disco 2022, en la que el CD Procofib Volumen 1 de Marcos Madrigal está nominado en la categoría de solista concertante. Para la primera parte del programa interpretarán la sonata para flauta y piano Opus 94 de Sergei Prokofiev, compuesta en el año 1943 y posteriormente transcrita por el propio autor para violín. La segunda parte estará integrada por obras cubanas. Se estrenará Canción Breve de Beatriz Corona, dedicada especialmente a Marcos y Nyurka. Seguidamente dos tiempos para flauta, también de Beatriz. Se incluye en el programa una selección de 11 de las Bienaventuranzas de José María Vitier. Estas piezas surgen en pleno aislamiento por la COVID y cuya reseña ya abordamos en nuestro segmento cultural. Para terminar, cerrarán con Espiritualidad y Tradición con Habanera, Melancólica y Danzón de Aldo López Gavilán. Una cita para disfrutar del arte de estos instrumentistas y su más profundo sentir musical. A continuación, mi colega Claudia Lugo nos comenta sobre las propuestas que trae Cuba Disco 2022. Una programación variada, como supone la propia diversidad de la música cubana, contiene la 25ª edición de Cuba Disco. Se retoma una feria Cuba Disco, se extienden las actividades hasta el 5 de junio. También retomamos ese encuentro, esa sección de profesionales que hemos denominado Primera Línea, que ya tenía una edición anterior en los festivales Jazz Plaza y que hemos seguido manteniendo esa idea porque nos parece útil también para la actualización de la industria musical cubana y los actores de la industria musical cubana. El simposio llega este año de manera virtual, desde el 17 hasta el 21 de mayo. Por el canal de streaming, Streaming Cuba, que la programación ya está en las redes y tenemos 5 días de duración, desde 10 de la mañana a 1 de la tarde, pero que a las 2 de la tarde vamos a transmitir también talleres. Cuba Disco 2022 llegará también a las comunidades. Que vamos a celebrar los 80 años de Pelladito, los 30 de Afroamérica, vamos a estar en la calle Cruz Verde, que es una calle rumbera donde vivieron los Aspirina, esa familia rumbera de tanto prestigio. Vamos a estar cerca de la familia de los Arango, otros de nuestros grandes premiados y que cultivan también toda la música ritual, la música tradicional, la rumba. En el Cubadisco 2022 concursaron 312 producciones en un total de 35 categorías. Se otorgarán 58 galardones, entre los mismos 3 de honor extraordinario, 3 extraordinarios, 6 especiales, 6 premios de colaboración internacional y 4 de honor a Paul FG, Enrique Álvarez y su Charanga Latina, Elito Rebé y el Guille Vilar. Además, se llevarán a cabo 2 reconocimientos especiales. También, por segundo año consecutivo, Canal Clave vuelve a ser Canal Cubadisco, con 15 horas diarias de transmisión. El camarógrafo Alfredo Lascano y Claudia Lugo, Habana Noticiario. La segunda edición de la muestra de cine educativo tuvo su colofón en La Habana. Veamos. Del 6 al 15 de mayo tuvo lugar el Festival Internacional de Cine Educativo MICE en diferentes provincias del país. En la Ciudad Maravilla se realizaron talleres, seminarios y proyecciones de obras audiovisuales hechas por niños y adolescentes, así como películas profesionales de varias regiones del mundo. Esta segunda edición estuvo dedicada a la comunidad de Extremadura, de España, a México y Alemania, con una gala de inauguración que se celebró en el céntrico Cine Yara. El ballet juvenil de Luis Alfonso Dance Cuba, el conductor Marino Luzardo y el dúo Caricea engalanaron la ocasión junto a la madrina del evento, Jaila María Monpié, quien deleitó a los infantes con canciones y videos de su más reciente producción discográfica, Un Canto a la Sonrisa, compartiendo también la escena con la compañía Loquimundo. La gala clausura no se quedó atrás en cuanto a colores y alegría de sus protagonistas. Loreta y sus pequeñines, los grupos Habanasueños, Centro Loyola de San Miguel y Carmen Amaya, así como la payasita Neritina, brindaron su arte para los premiados y familiares. Por hoy es todo, pero yo los invito a que regresen mañana para seguir conversando sobre arte y cultura aquí en Habana Noticiario. Así terminamos, gracias por la preferencia y los espero mañana a la misma hora, aquí donde se informa la capital, Habana Noticiario.
¿Qué pasó? Llegó la hora de relajar.